estamos en preamor, la verdad es que ya me hacía falta, pero yo me traje, nos trajeron para acá producción, un pedacito importantísimo de lo que es nuestro Carnaval de Santiago. Señores, con nosotros un fuerte aplauso al señor Rafael Armanzal de Casa de Arte. Y digo un fuerte aplauso porque Rafael, cuando se habla de carnaval, de cultura, de tradición, siempre escuchamos tu voz, cantante en cada domingo de febrero. Bienvenido a Noche Live. Gracias y buenas noches a ustedes y a los amables televidentes. Aquí estamos para seguir sirviéndole a la comunidad y al país. Estás en Casa de Arte, pero normalmente te vemos en esta época de febrero, sí, en nuestras festividades. Vamos a hablar un poquito de Casa de Arte antes de entrarnos a nuestro carnaval. ¿Qué tiene Casa de Arte en estos momentos? Bueno, Casa de Arte cada mes tiene una oferta cultural diversa, plural, donde tenemos, bueno, acabamos de celebrar un festival de teatro itinerante internacional con la Acción Teatral del Cibao, que es una institución que agrupa todas las agrupaciones artísticas de teatro independiente. Y bueno, desde principios de febrero, toda la semana, se estuvo presentando diferentes grupos de diferentes lugares de provincia del Cibao. En Casa de también hay una oferta de una permanente exposición en nuestra sala de exposiciones. Constantemente se van presentando exposiciones, tanto de pintura, fotografía, dibujos. También está la oferta también del Cine Club, uno de los cine club más antiguos, Cine más Club, viejo. Días, horas, suena interesantísimo. Eso es los martes 7:30 de la noche. Ahí presentamos lo mejor del cine latinoamericano y del cine independiente. Bueno, precisamente anoche proyectamos la película basada en la obra de William Shakespeare, El Mercader de Venecia. Y ese tipo de películas donde van estudiantes y hay un permanente público que asiste allá. Y las ofertas de los conciertos, de la música, la literatura, el teatro, todo está en Casa de Arte. En 29 años que tenemos, ya en el año 30, próximamente. 29 años con el arte puro, pero también Armanzal te vemos en febrero, bastante activo en nuestro carnaval. Carnaval de Santiago de los Caballeros, con una temática totalmente diferente a lo que habíamos visto planteado anteriormente. ¿Cómo está fluyendo nuestro carnaval? Bueno, debo decirte que cuando se habla de carnaval, hay que hablar de los carnavales del carnaval, porque hay que aclararse estas situaciones. No hay un solo carnaval. Hay tres tipos de carnaval en la República Dominicana. ¿Cuáles son? El carnaval que se celebra en febrero, que es el carnaval de independencia. El carnaval de restauración, que es para la época de restauración. Y tenemos el carnaval cimarrón, como le llamó o como le llama el sociólogo y folclorista Dagoberto Tejeda Ortiz. Es un carnaval totalmente rural que se celebra en zonas como Guerra, El Peje, Elías Piña, San Juan de la Maguana, Cabral de Barahona. Es un carnaval que se diferencia de los carnavales de independencia y de restauración. Es parte de ese cimarronaje que estuvo en tiempo de la colonia, esos negros libertos que huían hacia esas montañas. Precisamente hay esa similitud en ese carnaval. ¿Has escuchado del carnaval de las cachuas y civiles de Cabral? Ese carnaval se celebra en la cuaresma, en Semana Santa, el Sábado Santo. Y es un ritual mágico religioso, totalmente diferente al carnaval de independencia. Quiere decir que el carnaval de Santiago es el carnaval más plural, más diverso que tiene la República Dominicana en cuanto a personajes, en cuanto a comparsas. Aquí tú te puedes disfrazar de lo que tú quieras y de lo que puedas. Y hay unos lechones. Bueno. Es la diferencia. El lechón es el personaje central del Carnaval de Santiago. Y hay y la diferencia entre lechón pepinero, lechón joyero, muchos sabemos que es la parte de la careta, pero si nos lo defines más para toda la gente linda que nos ve desde Puerto Rico y Estados Unidos, para que sepa, el lechón, ¿cuál de los dos, pepinero o joyero? Mira, en principio era uno solo. Sabes que hay una disputa entre lechón joyero y lechón pepinero. Lo de arriba eran, de pepinero eran pueblo arriba y pueblo abajo la joya. Y había una sola careta. ¿Distinción socioeconómica? No, lo que pasa es que para distinguir los dos bandos que existían, porque el carnaval nace específicamente y fue llevado a los aguateros, que es lo que distribuían el agua en toda la ciudad.
porque no había acueducto en la ciudad en principios del siglo XX. Entonces el carnaval fue llevado entre ellos y había una sola careta. Para diferenciarla, los dos bandos, hubo que crear la careta joyera con unas ramificaciones de cuernitos que tiene, sí. Muchos cuernitos que tiene. Que hemos visto que le ponen rositas y otros aditamentos. No, la rosita es la inversa de Pueblo Nuevo. Bien. Entonces, la de la joya es esa, que la terminación es pico de cerdo. Y la de los pepines o Pueblo Arriba es terminación de hocico de pato, hocico ancho, y los cuernos son lisos. Y entonces se ha hecho una ramificación de las caretas con las rositas, o sea que también... Sí, entonces había en principio, en el origen, una disputa entre la joya y los pepines. Pero había otra careta intermedia que no se menciona, que es la careta maquera. Uepa. Que es el maco que está comprendido en la zona del hospital, la Cuba, Sánchez, ese espacio ahí. Que eso no se ha hablado mucho, pero está ahí. Y está la careta de Pueblo Nuevo, que vino a causar una ruptura entre la tradición pepinera y joyera y maquera. Entonces, la misma joyera, pero una careta de fantasía, que ya es tradicional, y que los cuernitos de la joyera son invertidos como flores o margaritas. Entonces, esa es la careta de Pueblo Nuevo. Qué bueno que haces esa aclaración, porque eso significa que nuestro carnaval está en evolución constante con los personajes, con nuestros lechones. Y hay personajes que sí son tradicionales, claro. Nuestro, en el carnaval de Santiago, como el oso, sí. La comparsa de los viejitos, ¿qué otros más? Lo que pasa es que las tradiciones, al igual que la dialéctica, nos indica que todo evoluciona. Y esa evolución es importante, es trascendente, es de bienestar, porque ninguna tradición puede ser estática. La dialéctica nos indica que todo va cambiando. Entonces hay personajes tradicionales en el carnaval. El oso Nicolás Dendén, Roba la Gallina. Espectacular. ¿Sabes que nuestro Roba la Gallina tradicional, Raudy Torres, es conocido mundialmente por su ícono, sí, en personaje? Es un Roba la Gallina de fantasía contemporáneo que hace alusión y rescata una tradición importante que mantenía Mochila Padre, Mochila Hijo, Chichi Bombero, entre otros Roba la Gallina tradicionales. Y ya Raudy le dio una connotación internacional, una connotación de fantasía, una connotación contemporánea al personaje, para que pueda evolucionar y perdurar por el tiempo. Entonces, está Papá y Mi Hijo. Está La Muerte en Jeep. Ay, La Muerte en Jeep. Está Se Me Muere Rebeca. O sea que son personajes de denuncia social de una forma satírica, pero que también el carnaval de Santiago tiene algo particular, que tú puedes denunciar acciones sociales. Puede ser que cita un personaje pintoresco político y he llevado el carnaval. Un desahogo del pueblo a través de la fiesta. Sí, porque el carnaval es un desenfreno, una catarsis, es donde la gente se disfraza de lo que quiere ser y de lo que puede. Antes de una época de rendición religiosa. Bueno, debo decirte que se habla de separar las fechas patrias con el carnaval y con la religiosa. Debo decirte que las carnestolendas europeas, que no se llamaba carnaval, sino carnestolenda, porque vino desde España, la antigua era cristiana desde allá, que eran consideradas tierras paganas, llegaron aquí con la colonización, pero se criollizaron. Y debo decirte que en tiempo de la colonia existía el carnaval de San Andrés, del Corpus Christi, de San Juan Bautista, y era el carnaval de la cera y el huevo, donde desde los balcones, en la sola colonia de Santo Domingo, tiraban cáscara de huevo con agua perfumada. Y eso se celebraba, inclusive se le daba permiso a los monjes que participaban en él también. Hay documentos desde el año antes de 1520, aquí en la República Dominicana, que fue la primera ciudad que se celebró carnaval, no en La Vega, sino en Santo Domingo. Rafael, y una motivación hacia todo nuestro público, toda la gente de República Dominicana y que nos ven más allá, a nuestro Carnaval de Santiago, que nos visiten. Bueno, que se integren, porque el Carnaval de Santiago es un homenaje al yaqui, a la joya, a los pepines, al hombre llano, a la mujer común. Es un carnaval de integralidad, un carnaval de diversidad, un carnaval donde realmente la teatralidad, los parlamentos y la alegría siempre está presente. Yo le exhorto a todas las personas de Santiago y del Cibao que se den cita para que puedan seguir apoyando y presenciando uno de los carnavales
más trascendente que tiene la República Dominicana en variedad, como es el Carnaval de Santiago de los Caballeros. Y yo feliz porque nuestro carnaval goza de seguridad, organización, de transmisiones en vivo preciosas que usted puede ver a través de esta señal sin fronteras, pero también goza de lo que es el respeto de un pueblo, el colorido y lo que es el sabor adentro de nuestra tierra. ¡Que viva el carnaval! Nosotros nos vamos a una pausa comercial. La enciclopedia del carnaval, don Rafael Almanzar, y retornamos aquí en Noche Live.